Filmax presenta. Aquí Cristi Coleran de la cadena Satellite News, retransmitiendo desde Chicago para traerles la actualidad del mundo las 24 horas del día. Cristi, ¿dónde diablos estabas? ¿Tienes la cinta? ¡Es el titular! ¡Ahora te la preparan, cerdo! ¿Por qué te has pasado tanto con Blaine? ¿Qué pasa con ese Blaine? ¿Será? Chicos, solo faltan 30 segundos. ¿Cómo has podido meterle en un ascensor de cristal si sabes que tiene fobia a las alturas? ¿Y cómo querías que lo supiera? ¿Es tan alto? ¡Cerdo! ¿Cuál es el titular, Sully? ¿Cuál es el titular, Cristi? El titular es ex periodista asesina a su ex marido en un estudio de televisión. 20 segundos. Seguro por la cabeza de Walter Cronkite que no quería hacer nada. Vaya nada titular. De tacos, ¿eh? ¿Cuándo me has oído a mí decir tacos, cabrón, hijo de la gran puta? 10 segundos. En toda mi vida he conocido gente rastrera. En este oficio hay de todo. Macarras, violadores, golfos, traficantes, pistoleros, pederastas. Pero tú... ¡tú eres el peor! Cuatro, ¡eres despiadado, tres, inmoral, dos, manipulador, un redomado hijo de...! Buenas tardes. Cristi Coleran, con las noticias de las 6 de la SNN. ¿No ocurre muy a menudo que un hombre conozca el gran amor de su exmujer? ¡Basta! ¡Para! ¡Para! ¿Parar? Señor Bingham. ¿Pero qué? ¿Parar qué? Para, el botón, para, para. ¿Pero qué le pasa, señor Bingham? Pues ya se encuentra bien. ¿Qué quiere que haga? Para, para. No, no lo toque, no, no, no. Ha tocado el botón de alarma, señor Bingham. Interferencias. Seguiremos informando. Filmax presenta. Top Line. Angelo, ¿le han cerrado la puerta otra vez? ¡Manolo! ¡Hijo de puta! ¡Abre, cabrón! Thank you.
Estoy cansado. He dicho cansado. No cansado de ti, solo cansado. ¿Quiere comprar, señor Angelo? Daga azteca. Para el sacrificio humano. ¿Dónde la conseguiste? De mi novia. ¿A quién se la ha robado? Paco no roba, encuentra. ¿Dónde? Eso no le importa, pero encontrará más. Es muy bonita, ¿verdad? Es muy bonita. Bueno, ahora estoy en un mal momento. Solo hay 20 dólares entre mí y la inanición. Buenos días. Nada de nada, señor Angelo. Publicaciones de Haviland. Angelo, hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Problemas monetarios? Ajá. Te pasaré con la señorita de Haviland. De Haviland en mayúsculas. Quiero darle importancia, mucha importancia. Y quiero que destaque el nombre del autor, ¿de acuerdo? Señorita de Haviland. Cartagena. Pásamela a mi oficina. La jefa en persona. ¿Cómo que estoy acabado? Solo por un pequeño error en las cuentas. No es de eso de lo que me quejo. ¿Es que no recibiste mi última carta? ¿Qué carta? La carta en que te despedía. La empresa te paga el pasaje de vuelta en avión. Si no tienes suficiente, al menos lo será para tus juergas. Maureen, ¿por qué siempre te parece que todo el mundo está contra ti? Has agotado el plazo, querido. En 4 meses solo has esbozado 2 manuscritos y el acuerdo era de 6. No puedo permitir que mis socios crean que estoy financiando a mi exmarido unas vacaciones en el paraíso. Enviaste a tu marido a que escribiera la historia de los conquistadores en fascículos semanales. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Tenías talento antes de que bebieras. Solo necesitaba mirarte para ponerme sobrio. A ver si acierto. Apuesto a que tu esposa te ha despedido. Ha destruido mi orgullo. Eso ha hecho. No se puede convertir a un escritor de tercera clase en bibliotecario. Y no te ofendas. No. Porque sin ti aún estaría esbozando mi primer manuscrito. No te ha servido de nada mi ayuda. Bueno. Al menos he conseguido un billete de avión. Míralo. Ni siquiera para Nueva York. Italia. ¿Te vas a Italia? Eso le habrá costado más dinero. ¿Por qué? ¿Por qué tanta generosidad? Me manda de vuelta a mi país de origen, con mamá. Pero se equivoca si cree que me echará así. Eso significa que le devolverás el billete y te quedarás, ¿verdad? Tengo planes. ¡Grandes planes! Esto servirá para financiar una de las bacanales más sonadas de la historia de la humanidad. Quien no bebe con alegría, no apaga su sed. Vete al infierno.
¿Dinero de Nueva York? Sí. El avión se ha ido sin mí. Ahora puedes comprar mi daga. ¿Por qué no te compro a ti? Juanita, ¿tienes idea de lo que vale la mercancía de tu novio? 30, quizá 40 mil dólares. ¡Madrecita mía! Muy celoso, señor Angelo. Usted pide mucho. Si supiera que hace esto por mí, le mataría. Y luego me mataría a mí. Solo te mataría a ti. Yo hago esto por dinero. El sueño de un marinero, señor, es encontrar un tesoro español. Porque le rezo a Santa María y me hace caso. Sí. ¿También pescaste esto? Oh, no, señor. Lo encontré en la caja con el resto. Quizá usted pueda venderlo. Es posible, pero antes déjame tenerlo un tiempo. No te imaginas lo que tienes entre manos. Esto es el diario de Nicuesa. Si fue encontrado aquí en Colombia, significa que Nicuesa hizo otra ruta. Acabas de reescribir la historia. Felicidades. Gracias. ¿Y qué? ¿Pero es posible que no entiendas todo lo que esto implica? Nicuesa. Sí, sí. Aquí tiene, profesor. Gracias, querida. Sí, ajá. Ah, tenía razón. Balboa planeó la ruina de Nicuesa con la ayuda de sus aliados en Darién. Envió a Nicuesa y a los suyos de vuelta a la Hispaniola a bordo de una carabela probablemente equipada. Y de esa nave jamás se supo nada. ¿Comprendes lo que significa? No. Significa que Nicuesa, en vez de dirigirse hacia el norte, como se relata en este libro, se dirigió al este y luego siguió la costa, y así es como estos magníficos objetos llegaron a Colombia. Oye, no me vengas con historia antigua. Solo dime cómo puedo hacer un trato. Se llama Heinrich Holzmann. Jamás has visto esmeraldas como las suyas. Tiene la colección privada más completa de oro precolombino. ¿Y paga buen precio? Cuando compra. Pero no va a mirar tu mercancía. Vender tesoros del Estado es ilegal. Oh, va de legal por la vida. Es el responsable directo de la aniquilación de al menos 80.000 gitanos. De joven se le conocía como el carnicero de Treblinka. ¿Hay alguna forma de contactar con ese caballero? Es posible. Por medio de un anticuario. Está bien, está bien. Ahí tenéis. Si vas a jugar a turista americano, invítame a otro trago. ¡Tomad! Lo encontramos en la laguna, pero estaba muerto antes de tragar agua. Un ataque al corazón. Le torturaron. ¿Le torturaron? Sí. Un trabajo de profesionales. No tiene sentido. ¿Era amigo suyo? El hombre más bondadoso del mundo.
Personas como él son muy difíciles de encontrar, señor. Señor. Soy Ted Angelo. El señor Hoffman le está esperando. Todas las piezas han sido fotografiadas y catalogadas. El Estado es consciente de su existencia y de su valor. La belleza está en los ojos del que la posee. Pero a mí me gusta tocar. Poner las manos sobre ella. Deslizar mis dedos por sus perfiles. No ponemos a las mujeres bellas en los museos. ¿Por qué entonces almacenamos los tesoros? ¿Cómo ha dicho que se llama su amigo? Alonso Quintero. Iba a hacer tratos con usted directamente. Me habló de un anticuario en el que usted confiaba. Su amigo le informó mal. Yo no confío en nadie. El señor Angelo se va a ir ahora mismo. No puedo evitar pensar que soy el responsable. ¿Quién tiene la colección? Él creía que la tenía yo. Le torturaron, pobre hombre. Quizá le asesinaron por otra razón. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Aún estaría dando vueltas por la biblioteca si no hubiera sido por él. ¿También escribes? Estoy preparando una tesis. La esclavitud blanca bajo el reinado de Isabel II. Parece fascinante. Gracias por decir eso. ¿Seguro que fue el día que yo fui a la biblioteca?
Seguro. Yo misma le acompañé. Aquí es donde me pidió que le dejara. Yo me fui y no vi si entró en la tienda. ¿Llevaba algún libro antiguo? Sí, un diario. El diario de Nicuesa. Recuerdo que me lo enseñó. Estaba emocionado. Nunca le había visto tan contento. ¿Crees que el anticuario está involucrado? Muy pronto lo sabré. Oye, ¿no quieres que vaya contigo? Quizá necesites un testigo. Hazme caso. Apártate de esto. Señor. Buenos días. Dios mío. De la colección. A nadie, señor. Han muerto dos personas y una era mi mejor amigo. Se lo juro, lo pesqué todo en el lago, señor. A eso nunca le tocó el agua. ¿Dónde lo encontraste? En la montaña, señor. ¿Quieres matarme? Acaba de una vez. No, señor. Usted es muy fuerte. No es tan fácil cuando se lleva hierba. ¿Pagan bien por el contrabando? Sí, señor. Es un buen negocio. Todo el mundo fuma marihuana. Lo pagan mejor que el café. Creía que eras pescador. Sí. Todos pescamos por dinero. Aquí es donde me rompí el pie. Los otros me robaron y me dejaron morir aquí. Pero vino una tormenta y busqué un sitio para refugiarme. Señor, aquí está la cueva. No había nada. Solo encontré el tesoro. Una grieta.
Eso parece una puerta. Señor. Un barco. El arca de Noé. ¿Qué hace en una montaña? Señor, vámonos. Señor. Señor, ¿dónde estamos? Thank you.
Señor Angelo, dígame lo que vio allí arriba. Dígamelo. Dinero, Paco, dinero. Una gran cantidad de dinero. O eso, o problemas si no jugamos bien nuestras cartas. ¿Qué quiere usted que haga? De momento que tengas la boca bien cerrada. Ni una palabra de esto a nadie, ni siquiera a Juanita. No. ¡Oh, señor García! Sus llaves. ...201. El señor García. García, ¿no? Nosotros iremos al pueblo. Thank you.
Lo siento. ¿Cómo pudo navegar hasta la cueva? No navegó. La nave espacial es la cueva. Probablemente se incrustó en la montaña cuando chocó. Quieto. ¿Los hombres que intentaron matarte sabían algo de la nave espacial? Porque si no han matado a Quintero y al anticuario, ocultan algún secreto. ¿Pero cómo saben que la colección proviene de la cueva? Debieron interceptar el diario que le di a Quintero. ¿Entonces sabrán lo de la carabela? Sí. Saben que está dentro de la nave, que pertenecía a Nicuesa y que ha estado allí 500 años.
Gracias, Nani. No hay de qué. ¿Y por qué estarán tan interesados en mantener esa explosiva noticia en secreto hasta el punto de matar a gente? Holtzman podría haber respondido a eso antes de irse al otro mundo. Diga. Nueva York. Oh. World Television. Bob, soy Ted Angelo. Escúchame con atención y con un bolígrafo en la mano. Tengo una notición para ti. Los ovnis existen. Hola, Ted. ¿Qué tal ese aguardiente? Escúchame. Hace 5 siglos, una nave espacial interceptó un barco de conquistadores que se dirigía de Panamá a la Hispaniola. Era el barco de Nicuesa. La nave espacial lo absorbió y luego chocó accidentalmente con una montaña donde ha permanecido atrapado durante 500 años. Aún está allí. No es una fantasía. Se puede ver. Hay hasta esqueletos. ¿Te has enamorado de la prostituta del pueblo que te contó esa historia? ¡No! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto con mis propios ojos! Entré en la nave espacial. Da orden de que un equipo se dirija a Cartagena inmediatamente. No es una pesadilla. Es la mejor noticia del siglo. Incluso intentan matarme para mantenerlo en secreto. De acuerdo. No estás borracho ni te has comido una seta alucinógena. ¿Cuánto me va a costar esta increíble historia? $100,000. ¿Cuánto? Bromeas. Está bien. ¿Dónde quieres que te los envíe? Al Hotel Caribe. Trabajaré desde allí. Juegas con fuego si vuelves allá arriba. Juego con fuego vaya donde vaya. He visto demasiado. Y van a intentar meterme en un callejón sin salida. Un callejón para dos, si nos quedamos aquí más tiempo. ¿Quieres ver si puedes caminar? ¿El señor Barclay? Yo mismo. El señor Angelo le está esperando. Venga, le acompañaré. ¿Dónde? No está lejos, sígame. ¿Qué es todo este misterio? ¿Temes a la competencia? ¿No va a ser la noticia del siglo? Han encontrado gente a cientos de millas. Así, de golpe, de un minuto al otro, sin ninguna explicación lógica. ¿Qué me dices del avión bombardero que desapareció sobre el cielo de Nevada? ¿Y del Triángulo de las Bermudas? Allí vieron por última vez el barco de Nicuesa. El que está dentro de la nave espacial, ¿no? El que ha estado allí durante los últimos 500 años. Sí, el mismo. Las naves espaciales existen hace siglos. Plinio las vio en el 83 a.C. Ya se hablaba de ellas en el Viejo Testamento. ¿Recordáis la referencia a los carros de fuego en la clase de los domingos? No es verdad. El mismo que inventó el vino. Entiendo. El jefe te ha dicho que bebo, ¿eh? Como una esponja. En Perú, en la meseta del Amazonas, los incas cavaron trincheras de cientos de millas. Vistas desde tierra, no se aprecia nada. Solo mucho trabajo sin ningún motivo. Pero desde el cielo, toman la forma de un pájaro con las alas extendidas, como un mensaje divino. Considerando que no hay montañas alrededor, ¿con quién se comunicaban los incas? ¿Eh? ¡Volved aquí! ¡Au!
El chico tenía hambre. Le di un dólar. ¿Cómo conociste a tu chavala? A mi esposa, la que será mi esposa. Trabaja en el hotel del señor Angelo. Ah, ¿ella también sabe lo de la nave espacial? Oh, no, señor. El señor Angelo me dijo, ten la boca cerrada. Brindemos por el señor Angelo. Soldados, bienvenidos al país de la cocaína. Encontraremos a muchos. Sus documentos. ¿El chip es alquilado? Así es. Bajen. ¿Qué hay ahí dentro? Equipos de televisión. Ajá. Háblalo. Thomas Barclay, San Francisco. Teodoro Angelo, Nueva York. Bien, manténgase a la escucha. Voy a salir en la tele. Aún no, amigo. ¿Qué hay ahí dentro? Focos. Ábralo. Ahora ese. Señor Angelo. ¿Sí? Venga aquí. Queda arrestado, señor Angelo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La orden ha venido por radio. ¿Qué orden? ¿Por qué? Por asesinato. Por dos asesinatos. Pero eso no es cierto. Explíqueselo a mis hombres. ¿Qué diablos han hecho? Thank you.
Acusan del asesinato del profesor y del anticuario. En las noticias han dicho que existen pruebas contra ti. Los detalles se mantendrán en secreto hasta que te capturen. Ahora asesinato. ¿Y qué más? Si no trabajan para la World Television, ¿quiénes eran esos tipos? Fueran quienes fueran, eran profesionales. Te lo aseguro. Tu amigo Bob los envió. ¿Crees que también es del servicio secreto? Creo que Bob sabe cuándo se debe censurar cierta información. ¿Por qué censurarla? ¿Qué es lo que cubre? ¿Has oído algún político hablar de naves espaciales?
Este hombre es Theodore Angelo, ciudadano americano. Es el responsable del doble asesinato cometido en la ciudad de Cartagena. Aún está en libertad. El inspector Robelo Vela, encargado de la investigación, dice que el fugitivo está aún en el país. Cualquier persona que pueda proporcionar información respecto a su paradero será recompensada. Se garantiza absoluta discreción. Llamen a Cartagena 4212 o 4213. Hoy, tragedia en la Sierra Nevada. Un camión militar con cuatro soldados y un joven oficial se salió de la carretera y se despeñó. No hay supervivientes. Las autoridades policiales apuntan como causa del accidente un fallo mecánico. Un accidente, ¿eh? En Moscú, policía, servicio secreto, el ejército, todos están metidos. De la Revolución Rusa, con un... ¿Sabes lo que significa? En la Plaza Roja. Nunca me meterán vivo en prisión si me cojo. En las ocasiones oficiales, los máximos representantes del régimen soviético estaban allí para disfrutar del acto. Desde muy temprano por la mañana, los ciudadanos se reunieron para presenciar el espectacular desfile. Un numeroso y organizado público. El gran momento. Estuvo acompañado con eslogans. La embajada rusa en Bogotá. Eso pondría fin al asunto. Presidió el acto. Claro. Si los rusos lanzaran la noticia sobre el OVNI, entonces ya no le importarías a la CIA. La festividad es una buena idea. Atmósfera de felicidad y triunfante celebración. ¿Qué sucede, Ted? Ese hombre... Le he visto antes. Le vi en la isla. Es el hombre que fue a visitar a Holzman. ¿Un ruso? Sí. Y al parecer bastante importante, teniendo en cuenta la compañía que lleva. ¿Los rusos también están involucrados? ¿Quién es? Servicio de habitaciones. Frescos de esta mañana, señora. Son muy sabrosos. Gracias. ¿Crees que te ha reconocido? ¿La CIA, la KGB? Es una guerra encubierta. El accidente espacial está causando muchos problemas. La tecnología de esa nave podría ahorrar a la humanidad 2000 años de investigaciones, sobre todo militares. ¿Qué relación tenía el nazi Holzman con los colombianos? Mafia. Ese barco está en la sierra, su territorio. Venden a los mejores postores. Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Dirás, nos hemos metido. ¿Quieres una cerveza? En Santa Rosa, Texas... Un granjero aseguró haber visto tres naves espaciales aterrizar en su propiedad. Dice que permanecieron allí por espacio de media hora. La noticia causó un fuerte impacto en la comunidad, hasta que más tarde se descubrió que el granjero acababa de salir de una institución psiquiátrica. Es lo último que quisiera hacer, pero no tengo otra opción. Ted, un asesino. Pero si ni siquiera sabe empuñar un arma. ¿Le ayudará a salir de Colombia? Claro. ¿Qué quieres que haga? Bien, lo más importante, ni palabra a nadie. De acuerdo, el miércoles estaré allí. Y, por cierto, ¿cómo os va a vosotros dos? Digamos que somos amigos. De momento.
Buenos días. Buenos días. Deberías haberle dado más tiempo. 2 días es poco para encontrar una embarcación y venir ella sola. Morine es eficiente, como una máquina. ¿La dejaste por eso? Conocí a Morine cuando publiqué mi primera novela. Creí que haría mucho dinero. Ella insistió en diseñar la portada. Como era la hija del jefe, lo consiguió. Pero te diré algo, era una fuera de serie. El libro fue un gran éxito. Y nuestro matrimonio, un gran fracaso. Así que escribí un segundo libro. Pero fue aún peor que nuestro matrimonio. No puedo evitar hacerla responsable. Ella programó mi fracaso y mi despido eficazmente. ¿Y desde entonces has preferido a las mujeres gordas y perezosas? Tú también eres bastante eficiente. ¿Por qué he de confiar en un italiano? ¿Y por qué tengo yo que convivir con la hija de un lord inglés interesada en la historia de España? He tenido que cuidar de mí misma desde que tenía 12 años. ¿Tus padres se divorciaron? Murieron en accidente de coche. Lo siento. Desde muy joven tomo mis propias decisiones. ¿Y? Pues, cuando encuentro lo que quiero, me aseguro de conservarlo. Desde esta mañana, ¿dónde estás? En San Fermín. ¿Cuándo vas a llegar aquí? Antes del anochecer, con la lancha que he encontrado. ¿Tienes a alguien que te lleve? Sí, he encontrado a un capitán. Ha hecho este viaje varias veces desde Florida. Vaya, ¿es traficante de drogas? No, no, no es un traficante de drogas. Por si acaso, no le digas a dónde te diriges hasta que estéis en alta mar. ¿De acuerdo? Recuerda, Punta Tirona, La Cala. Angelo, ¿no vamos a Punta Tirona? No, es muy pronto. Es mejor que nos mezclemos entre la gente, es más seguro. Thank you.
Cuando lo sepa, te lo diré. Señor, no se puede pasar, no. No se puede pasar, señor. ¿Mejoras la situación?
construido una máquina como esa? Ni siquiera los japoneses. Pues alguien debe haberlo hecho. Nadie de este mundo, te lo aseguro. Este ser es de otro planeta. ¿Lo trajeron con el OVNI? Sí. Los gobiernos ya están en contacto con los extraterrestres, pero los ciudadanos del mundo no pueden saberlo. Esto explica por qué, a pesar de sus radares y sus satélites, ni los americanos ni los rusos jamás han detectado oficialmente un OVNI. No vas a creer lo que te voy a decir. Veo que lo pasas bien. Ha sido muy difícil seguir vivo. Adelante, José. Bien, señora. Estás perdiendo el tacto, Maureen. Eres de tanta confianza como el loco con el que te casaste. No seas tan modesto. Has conseguido convertirte en una pesadilla. Cuando eras mi marido, me sobraban razones para matarte. Jamás pensé que lo haría ahora. Te has vuelto loca. ¿Por qué? Los ovnis no existen porque nunca se han detectado. Has tenido la mala suerte de tropezar con el único que existe. Tú también. Igual que Bob. Solo que, ¿qué tienes que ver tú con la conspiración? ¿Por qué no se tiene que saber que estamos en contacto con extraterrestres? ¿Y por qué los extraterrestres se mantienen en secreto? Lo hicieron ellos. ¿No es cierto? Les dije que fueran negros e ignorantes. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Aquí tienes la última muestra de mi aprecio, Ted. Thank you.
Nosotros estábamos aquí antes de que vosotros supierais andar. Necesitamos vuestro planeta. Contiene elementos extraños indispensables para nuestras naves espaciales. Durante 12.000 años, desde que empezamos a explorar el sistema solar, nuestro planeta ha sido centro de abastecimiento. Durante siglos no ha habido problemas. Erais pocos y estúpidos. Pero cuando os multiplicasteis, vuestra civilización se desarrolló y vuestras naves empezaron a explorar el universo. Era imposible evitaros. Vuestra evolución era una amenaza. Así que tomamos medidas. Como ves, somos mutantes. Hemos estado dirigiéndonos durante siglos. Os gobernamos. Cada posición clave en la Tierra está ocupada por uno de nosotros. Influenciamos vuestras decisiones. Nosotros tenemos realmente el control. Y cuando llegue el momento, seremos quienes oprimiremos el botón. ¿Dónde está Morín? ¿Qué le has hecho? Ella está aquí. La estás mirando, querido. Esto es sensacional, Ted Angelo. Lástima que nunca será publicado. Déjame terminarlo primero. Cada cosa a su tiempo. No olvides que yo vi el único y el primero. La verdad se ha desvelado. Quizás algún día caerá otro en el centro de Times Square en Nueva York. Y el mundo lo sabrá.
nombres marcados. ¡Adelante! ¡Salgamos de este infierno! ¡Fuera de aquí! ¡Fuego! ¡Vamos, larguémonos! Escuchad, qué bonita sirena. ¡Ayudadme a esconderlo! ¡Aquí, Bart! ¡Tirad la droga! ¡Esconded las armas! ¡A prisa! ¡Madre mía! Esto es una jodida farmacia y un completo arsenal. Hombres marcados.